cada vez escuchamos hablar más del calentamiento global, de los efectos que este causa sobre los ecosistemas costeros. Si le sumamos la pesca excesiva, la contaminación y la falta de una racional y eficaz planificación ambiental urbana, el panorama es desalentador. La pregunta es, ¿qué está haciendo Cuba en política de conservación para mitigar los efectos del cambio climático? Por eso quiero que me acompañe en este viaje, para que conozcan un lugar verdaderamente especial, un lugar de esperanza. Los Jardines de la Reina fue declarado Parque Marino en 1996 y Parque Nacional en el 2010. Los Jardines de la Reina se encuentran a 60 millas de la costa sur de Cuba, en la provincia de Ciego de Ávila. Este archipiélago está compuesto por una cadena de 661 cayos y cayuelos, islas prácticamente vírgenes de corales y manglares que se extienden a lo largo de 75 millas de aguas azul turquesa. Considerado por muchos científicos como un punto de referencia de lo que constituye el estado original de los arrecifes de coral. En los jardines, el turismo ha sido vital en la conservación de su ecosistema. Estamos arribando al Hotel Flotante Tortuga, una infraestructura mínima bien integrada al entorno natural, donde nos esperan un grupo de especialistas del Centro de Investigación de Ecosistemas Costeros, conocido por sus siglas CIE. El Centro de Investigación de Ecosistemas Costeros ha aportado por más de 30 años la información científica necesaria para el uso racional y la protección de los recursos naturales costeros y marinos de Cuba. Este grupo de trabajo del CIE nos acompañarán durante este viaje por el archipiélago mejor conservado de todo el Caribe insular. Estamos arribando a Cayo Anclita, donde parte de este grupo de especialistas del CIE realizan el estudio y monitoreo de los ecosistemas terrestres. Lo que se hace con el jameo es tratar de jamear en la vegetación, y entonces todos los insectos que están normalmente asociados a la vegetación se capturan y se echan en nylon. Y después se procesan, se ponen en alcohol y se trata de conservarlos hasta después identificarlos, porque como se deben hacer en dos periodos del año, en época de seca y época de lluvia. Y entonces se hacen seis transectos, más o menos 10 minutos cada uno. Y él va, todos los insectos cada cierto tiempo se colocan dentro de los restos con hojas y lo que él va jameando se coloca dentro del nylon y después se procesa al llegar a la estación. Se le separan de las hojas, se limpian y entonces se ponen un pomo alcohol 90, al 70%. Se le pone una ficha que identifique el transecto, la hora en la que se comenzó el transecto. El lugar. El lugar, si es posible ponerle un punto georreferenciado,
A esto se le coloca un poquito de cloroformo para que los insectos se adormezcan y entonces después se puedan separar. Como los insectos tienden a volar en nada más que se sacan del nylon, pues ya vienen adormecidos y se puede, que es la técnica que realmente se usa para procesar los insectos. Allá, al final, cayó uno. Nosotros funcionamos exactamente como un ecosistema, incluso desde el punto de vista del trabajo, para intentar evaluar el verdadero ecosistema. O sea, las aves no viven solas, las plantas no viven solas. Entonces, los trabajos de vegetación, los trabajos de insectos complementan el trabajo de los vertebrados superiores, tales como los reptiles, las aves, por ejemplo, ya que mediante ese tipo de estudios que realizan ellos, evaluamos la disponibilidad trófica, o sea, alimenticia, de frutas, de insectos que existen en la área red circundante a la captura de las especies de aves. Y entonces, por tanto, posteriormente se puede relacionar, o sea, digamos, la composición de especies, la riqueza de especies de aves, la abundancia de especies de aves y otros caracteres que veremos más adelante, que se toman cuando se capturan esos individuos, con la disponibilidad trófica, o sea, el estado físico, corporal, porcentaje de grasa, la masa, en función de los alimentos que están disponibles. O sea, es un sistema relacionado como debe ser realmente, no verlos como casos aislados. Entonces, una vez que termina todo el proceso con el individuo, siempre hacerse lo más rápido posible para, o sea, agredirlo y afectarlo en menor medida, se procede a la liberación del ave. Este proceso es muy simple, o sea, para evitar incluso el estrés del individuo, se cierran las manos, se pone en posición, o sea, normal, frontal, y se abre y él solo determina cuándo vuela. Ya, está listo. Las trampas se revisan normalmente durante el periodo de muestreo y cuando caen las iguanas, pues se miden y se les realizan todas las mediciones necesarias para tener caracterizada la población y después entonces compararla con otras poblaciones de Cuba, que al ser una especie que está en peligro, pues te permite ver las condiciones en las que está la especie, determinar si existe algún tipo de diferenciación en las características externas, morfológicas, entre las poblaciones de Cuba. Y ahora la liberamos donde mismo se capturó. El 5% de Cuba es mangle. La cuarta parte de los bosques cubanos son manglares. Y en el caso de los jardines de la Reina, ocupa más del 70% de la cobertura vegetal de los cayos. Por eso, es de gran importancia ecológica y económica. Raúl, ¿y en qué consiste el trabajo que están haciendo acá? Bueno, en estos momentos estamos delimitando la parcela de monitoreo. Esta es una parcela de vegetación que corresponde a una formación al matorral de costa arenosa, que consiste entonces en delimitar la parcela y identificar todas las especies que están dentro de ellas, enumerarlas, decir su nombre científico, etcétera, y hacerle algunas mediciones como diámetro, altura, etcétera. Estos trabajos de parcelas nos permite ver la riqueza por unidad de área que pueda tener en estos momentos el cayo o esta área donde estamos identificando. Esta es la información primaria que le sirve de base a los demás compañeros que trabajan el caso de la avifauna, los reptiles, los anfibios. Al tú caracterizar la vegetación, estás como definiendo el medio en que el entorno donde están viviendo las especies, cuáles son las que predominan, cuáles pueden constituir fuente de alimentación para estos hábitats o refugio para nidificación, etc. Porque cada ave tiene sus rangos de alimentación, sus características, incluso su modo de alimentación. Unas son granívoras, otras son insectívoras, etc. Y dependiendo entonces de la vegetación, incluso de la distribución de sus ramas, etc., podemos saber qué tipo de percha prefieren para hacer, es decir, su actividad de alimentación o descanso, hasta de reproducción. Esta franja de matorral de costa arenosa es una franja interior que se extiende a lo largo de Cayo Anclita. Ustedes visto en el mapa, es un cayo alargado y estrecho y que cubre la banda central de todo este cayo. Es un sustrato arenoso, prácticamente en estos cayos no hay suelo. Por eso es que como política no te está permitido ninguna construcción en la parte firme de estos cayos. Pues eso es una bendición. Así sea. Pues sí, es verdaderamente una bendición que la propia constitución de estos cayos e islas y las 60 millas que los separan de la costa, hayan contribuido a la creación de este parque nacional y a la conservación de este maravilloso archipiélago.
Hemos llegado a una de las ubicaciones de los huracanolitos que hemos estado estudiando. Llevamos varios años estudiando estos fenómenos. En esta zona hay ubicación de varios huracanolitos. Existen otras zonas de aquí, de Jardín de las Reinas, donde hay ubicación de varios huracanolitos. En toda Cuba, las dimensiones más grandes de estos bloques o megabloques están ubicados en la costa sur de Cuba. Del trabajo de campo que realizamos con esto, se miden sobre todo las dimensiones del huracanolito, del megabloque, y se mide también la distancia a la línea de costa. Se hace un registro de todos estos huracanolitos, la ubicación sobre todo, la ubicación. Y en el mundo se asocia a dos fenómenos de oleaje extremo, sea a huracanes o tsunamis. Realmente el clima, no es por resaltar la especialidad, pero el clima está conectado con la vida en general. Y realmente las mediciones de las variables meteorológicas son importantes para ver el desenvolvimiento, el desarrollo de las diferentes especies y los diferentes ecosistemas. O sea, el estado de salud de los diferentes ecosistemas están conectados con el comportamiento también del clima. Nuestro planeta, más que tierra, debería de llamarse agua. La vida está dictada por el agua. Y el agua marina se vuelve cada vez más ácida, más caliente y más contaminada. La salud de Jardines de la Reina depende de la calidad de su agua. ¿Qué se hace que determina la calidad de las aguas aquí en Jardín de la Reina? Es la salinidad y la temperatura. Con este equipo, que es un salinómetro, podemos determinar la salinidad. Es importante que la salinidad normal del mar, aquí en esta zona de aquí, llegue a ser alrededor de 36, 36.5. Es una salinidad muy, muy homogénea, porque es el mar Caribe, es la salinidad que caracteriza el mar Caribe. ¿Qué pasa? Esas aguas con esa salinidad normal del océano entran por las pasas hasta el Golfo de Ana María, se mezcla con las aguas, como las aguas del Golfo de Ana María son en época de sequía un poco más salinas, porque permanecen más tiempo, se evaporan más rápido, la salinidad aumenta. Entonces esa mezcla provoca que haya un balance entre la salinidad en el Golfo de Ana María, que no provoque una hipersalinidad, que es lo que pasa en el norte de Cuba, por ejemplo, en algunas bahías que llegan a ser hasta 70, 80 y hasta de 90 al grado cero. Salinidad es 38.3. y la temperatura 32.4. Esos son parámetros básicos para determinar la calidad del agua. Esto existe aquí por la calidad del agua. Y es una de las otra de las bondades que tiene Jardín de la Reina por estar lejos. No tiene mucha influencia de tierra. Estamos a bordo del Itajara, el barco de investigaciones del CIE. Itajara es el nombre científico de la guasa, el mero más grande del Caribe. Es un modelo de barco pesquero adaptado para la realización de investigaciones marinas gracias al ingenio de los científicos cubanos. Estamos en la Taza de Caballones, realizando estudio en el pasto marino, ecosistema que domina la plataforma marina cubana. Aquí estamos haciendo un estudio para ver la relación que hay entre la riqueza de especies de peces, la biomasa, la abundancia de peces y las características del pasto. O sea, se estudia el pasto, la cantidad de plantas por área, la altura, y en esos mismos lugares se hace el proceso de captura de peces y se relaciona después, se hacen estudios para comparar y relacionar encontrar si existe una relación entre las características del pasto marino y los peces u otro tipo de fauna, porque en el Chinchorro de Puerta no solo se capturan peces, pueden caer estrellas, erizos u otros organismos que pueden también estudiarse para conocer. Y entonces, muchas de las especies de peces que se capturan son de importancia comercial o ecológica, por ejemplo los loros, por la importancia en el estado de los arrecifes, u otras especies como los pargos y los roncos, que son de importancia comercial, y eso puede informar a la actividad pesquera, a la actividad turística, a la parte de conservación, de qué debe hacerse con esa área, si es un área de crianza de peces de importancia comercial o de conservación, y entonces se toman medidas para el uso racional de esos recursos a partir del conocimiento científico que se obtiene utilizando este tipo de arte de pesca, que es un arte de pesca que está modificado para la investigación.
además de la utilización del chinchorro de puertas, para conocer las características y la salud de los pastos marinos, se realizan mediciones de su densidad, altura y la relación con otros organismos y la presencia de afectaciones. Los arrecifes coralinos son las selvas tropicales sumergidas. Estos ecosistemas albergan la mayor biodiversidad de nuestro planeta. Las crestas arrecifales son casos especiales de arrecifes coralinos que se desarrollan a poca profundidad y que, además de su importancia ecológica, son capaces de reducir hasta el 85% de las fuerzas del oleaje. Aspecto vital ante el incremento de la frecuencia e intensidad de los huracanes que se esperan como consecuencia del cambio climático, provocado por la acción irresponsable del hombre. Ahora vamos a visitar la cresta arrecifal más espectacular de Jardines de la Reina. El trabajo que se estaba realizando en los corales es un trabajo que se viene realizando desde hace muchos años. Sobre todo, conocer el estado de salud de los arrecifes. Hay varias metodologías. Nosotros decidimos aplicar una, que es la del transecto lineal. Se aplica esta metodología, que es estirar una cinta de 10 metros. Esa cinta de 10 metros hay que ponerla 10 veces, alrededor de 100 metros lineales, en un hábitat determinado, en este caso en la cresta. Todo coral que quede debajo de ese transecto se identifica, se le identifica la especie, se le mide el diámetro mayor, la altura, se le analiza si tiene enfermedades o no, o sea, si presenta, si está vivo, la cobertura viva se le mide por centímetro, se le determina el porciento de muerte antigua, que es cuando el coral está muy dañado y no se le ve ninguna de las formaciones que tiene, de los cálices, que son los adornitos. Entonces se le determina porciento de muerte antigua, de muerte reciente, y se le identifica cualquier otro tipo de enfermedad. Tú tuviste el privilegio de ver unas zonas de Acropora palmata recuperada, preciosa, que es una de nuestras riquezas y de nuestros valores principales en Jardines de la Reina, y todas estas cuestiones sí y determinan el estado de salud de los arrecifes. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, sí, yo pienso que sí hay esperanza. Depende del manejo de cada área, de cada arrecife. Sí, yo pienso que sí hay esperanza. Los científicos estiman que el 25% de los arrecifes coralinos del mundo han desaparecido y que los que quedan están en peligro de extinción. ¡Qué maravilla contar en aguas cubanas con arrecifes coralinos tan saludables! Verlo es un verdadero espectáculo, casi como un viaje en el tiempo por su estado de conservación. Nos encontramos a bordo del Itajara preparando el palangre y los materiales para el marcaje de tiburones. ¡Hora de inicio! ¡79, 54, 20! ¿Qué tenemos en el fondo? Camellones. ¿Qué carnada vamos a utilizar? Barracuda. ¿Profundidad? 22. Al inicio, toda la información que tomamos es la referencia de dónde ponemos el palangre. Es muy importante porque hay que hacer el trabajo muy estricto para que los animales, una vez que muerdan, no estén mucho tiempo en el agua y puedan morir. Mira. Y al final, el número de anzuelo que se deja puesto. Toda esta información es muy importante para el análisis estadístico que se hace posteriormente. Este trabajo consiste en utilizar un arte de pesca, que es el palangre, modificado con un número de anzuelo específico y un tiempo que se usa en el agua, que se deja en el agua, para capturar tiburones. Los tiburones, cuando se pescan por interés comercial, se sacrifican y se dejan morir en las artes porque es más fácil manipularlos, pero nosotros lo que hacemos es capturarlos vivos para medirlos, conocer sus características morfométricas, sus largos, el género,
y marcarlo. Con eso podemos conocer crecimiento, reproducción, madurez, movimiento, muy importante, para proponer medidas para su uso turístico o pesquero. Entonces se deja también solo una hora en el agua a partir de que se tira el primer anzuelo, porque es un tiempo en el cual los tiburones logran mantenerse vivos y de esa manera a la hora volvemos al palangre y los vamos capturando. Según el tamaño se suben al barco o se trabajan desde el agua y ahí se miden, se le ponen marcas. Hora final. 10 y 17. Okay. Número de anzuelos calados. Profundidad 17.3. Estamos aquí armando los equipos que hacen falta para marcar tiburones. Estas son las marcas que se le ponen a los tiburones, que tienen un número 155 por los dos lados. Entonces se coloca así y así, y esta es la de tiburón. Entonces esta es por si queda alguna guasa o algún aguají grande, es similar pero no exactamente igual, entonces tiene su número también, el número 3. Se hace, estas marcas tienen todas números grandes para que puedan ser vistas bajo el agua. O sea, los buzos cuando bucean pueden observar el número y nos lo reportan a nosotros y es un avistamiento, o sea, una recaptura visual y eso informa sobre el movimiento. Estas iguales tienen unos números suficientemente grandes para verlo bajo el agua. Por lo menos un tiempo, porque después se cubren de algas y se pierde la posibilidad de... Todas estas marcas tienen, por ejemplo, este tiene un número de teléfono, tienen la referencia de que son usadas en Cuba. Estas tienen aquí atrás también, se les tienen una recompensa, que lo que se entrega es una gorra como esta, o como esta, un pullover, como este que estoy usando, y un póster de los que tenemos para diseminar la información sobre... Y también tiene un número de contacto y un correo electrónico para el que lo capture en otro lugar. Pueden contactarnos a través del teléfono o del correo electrónico. Se obtiene la posición donde se captura y donde se libera y después donde se recaptura. La reina tiene alrededor de 18 veces más tiburones en sus lugares protegidos que en los lugares no protegidos o fuera de él. Lo que es un excelente indicador de la recuperación que han tenido las poblaciones de tiburones en esta área protegida debido al efecto de la conservación. El Jardín de la Reina es bien conocido por el buceo contemplativo, el cual uno de sus atractivos fundamentales son los tiburones. La mayoría de los buceadores vienen al Jardín de la Reina porque hay tiburones para poder bucear con ellos y poderlos ver en el vida salvaje, cuando es algo muy difícil de ver en otros lugares del mundo por la sobrepesca que han sufrido esas especies por mucho tiempo. ¡Tiburón! ¡Las 11 y 2! En los últimos 50 años, el 90% de los tiburones han muerto. En medio de tan sombrío escenario, es verdaderamente alentador conocer que en los últimos 20 años, la abundancia de los tiburones en Jardines de la Reina ha aumentado 18 veces. Ahora trataremos de entender la relación economía y medio ambiente, tomando como ejemplo las actividades turísticas que se desarrollan en Jardines de la Reina. Bueno, el turismo que se desarrolla en Jardines de la Reina es muy interesante. Se puede decir que es el único lugar en Cuba donde tú puedes encontrar un real turismo especializado. La pesca recreativa, en más del 98% de las oportunidades, la modalidad que se utiliza es la pesca fly,
y el 100% de las veces de captura y liberación, que quiere decir que siempre que se pesca, los animales o los individuos que son capturados son liberados nuevamente al medio. La actividad que mayores beneficios reporta para la empresa turística es la pesca recreativa, o sea, que es mucho más lucrativa, aporta más ingresos. La pesca recreativa aporta más ingresos a la empresa que el buceo contemplativo, aun cuando el número de pescadores recreativos es menor. Por ejemplo, el año pasado el parque tuvo, o los Jardines de la Reina tuvo alrededor de unos 2.300 visitantes, de ellos alrededor de 700 fueron pescadores recreativos, el resto fueron buceadores. Sin embargo, más del 56% de los ingresos de la operación se reportan por la pesca recreativa. Un elemento importante además de la pesca fly es que como deporte es competitivo, y la competencia que se realiza realmente entre un pescador y otros pescadores es se llama el Grand Slam o el Super Grand Slam. ¿Y en qué consiste esto? El Grand Slam consiste en, por ejemplo, para la pesca fly de agua salada existen cuatro especies que son las más importantes, que es el macabí, el sábalo, la palometa y el robalo. Si usted logra capturar en un mismo día de pesca, en una misma jornada de pesca, de la mañana al atardecer, usted logra capturar tres de estas cuatro especies, usted hizo un Grand Slam. Y si usted logra capturar en una misma jornada las cuatro especies, usted hizo un Super Grand Slam. Y esto es como en cualquier deporte, obtener el Grand Slam o el Super Grand Slam es lo que casi todo pescador recreativo persigue, y es algo muy codiciado por la mayor parte además, de ellos. Esto tiene miles de fanáticos en todo el mundo. Sí, en la mayor parte de los parques marinos, en la mayor parte de las áreas protegidas del mundo, cuando usted compara el número de personas que visitan esas áreas con el número de personas que visitan los Jardines de la Reina, la diferencia es inmensa. Por lo tanto, también un poco que el aislamiento en este lugar y el bajo número de personas y de embarcaciones que se tienen en este lugar también ayudan no solo a la conservación, sino a que a las propias personas que visitan la zona les sea un atractivo más o un atractivo superior para elegir a Jardines de la Reina como destino turístico. Ahora vamos a conversar con Noel López, fotógrafo submarino e instructor de buceo, pero sobre todo alguien que tiene una relación verdaderamente especial con las guasas y los tiburones. Los Jardines de la Reina siempre ha sido un lugar excepcional para ver guasas. Y te digo que indudablemente en el Caribe es el refugio más grande de guasas, es los Jardines de la Reina, no solo porque Cuba es la mayor isla que tiene el Caribe, sino también por toda la plataforma insular que hay al sur de Cuba, incluyendo los Jardines de la Reina. Las guasas son muy inteligentes y, de hecho, como te digo, animales el récord de guasa es 900 libras, una guasa puede llegar hasta 900 libras. Yo jamás la he visto de ese tamaño, pero sí la he visto aquí hasta de 600 libras. Y hemos tenido, por así decirlo, guasa amistosa en los puntos de buceo que se acercan a los buceadores de 400 libras por muchos años, que hemos estado prácticamente conviviendo con ella o viéndola casi todos los días. Los tiburones son peces normales que viven en el océano y que para nada se alimentan de los seres humanos. Me han acostumbrado a alimentarse de peces pequeños o medianos, pero no de los seres humanos. Todos vivimos, pienso, en una cárcel construida por nuestra propia experiencia. A medida que aprendemos de la naturaleza, pues podemos salir de esa cárcel. Y poco a poco uno va aprendiendo de esos animales día a día prácticamente. Y va interpretando quizás hasta sus movimientos, no sé, la forma que tienen de comportarse. Hace muchos años empezamos a ver tiburones porque al principio, en el 96, no se veían muchos tiburones aquí, no estaba el área protegida, empezaba la protección. Entonces veíamos uno o dos tiburones solamente cuando te tirabas a un punto de buceo, y de hecho bastante lejos. Poco a poco fuimos experimentando con ellos y tratando de atraerlos, y llegó el momento que a alguien se le ocurrió agarrar uno por la cola, uno de los dive masters, y doblársela, y nos dimos cuenta que se quedaban como paralizados, ¿no? Después tratamos de experimentar un poquito más, y después inclusive nos llegó alguna información de que eso los científicos le llamaban inmovilidad tónica, y que se podía hacer con diferentes especies de tiburones, pero bueno, fue así más o menos la cosa. Poco a poco nos dimos cuenta de que ellos podían interactuar con los buzos, y que se podía lograr ese estado de que ellos confiaran plenamente en los buceadores. En la zona de Boquepiedra, hace 20 años, veías uno o dos tiburones cerca del arrecife profundo. Y ahora, donde quiera que vayas, ves
15, 20 tiburones, inclusive en 5 metros de profundidad. Prácticamente es un área que tiene más de 5 o 6 millas, que hay dos canales importantes ahí. Donde quiera que te tire vas a ver tiburones, donde quiera que te tire. Sí se puede proteger a la naturaleza, o sea que realmente existe esperanza de que podamos conservar los recursos marinos que tenemos. Yo he oído a los científicos hablando, y volviendo al tema de los tiburones, hay dos formas nada más prácticamente de proteger a los tiburones, porque los tiburones están en extinción en el mundo entero. La cantidad de toneladas de tiburones que se capturan anuales es una cosa impresionante. Entonces, según los científicos, dicen que hay dos formas nada más de proteger los tiburones. Una es creando áreas protegidas lo suficientemente grandes para que los tiburones puedan completar todo su ciclo de reproducción, alimentación, migración. Pero el tema está en que esas áreas tendrían que ser demasiado grandes. La otra forma es haciendo turismo sostenible, demostrando la validez económica que tienen los tiburones a través de turismo sostenible en lugares como este, donde los puedes tener y son eternos, nunca lo vas a dejar que nadie les haga daño, y eso puede contribuir mucho más todavía a preservar todas las especies de tiburones. Para mí, como para muchos, los tiburones eran los malos de la película. Después de nadar con los tiburones en Jardines de la Reina, he cambiado la percepción que tenía sobre ellos. Realmente es una experiencia transformadora. Ahora me gustaría conversar con alguien que ha sido fundamental en este viaje. Nuestro asesor, el biólogo y conservacionista mexicano Alejandro Castillo. ¿Qué me puedes narrar de lo que has vivido acá en Jardines de la Reina? Lo primero, el lugar. El lugar es tal como había leído, como habían platicado, es hermosísimo. Hay oportunidades de hacer mil cosas en la naturaleza. Nadar con los tiburones, nadar sobre los corales, bucear. Está cerca de los cocodrilos. Eso ha sido maravilloso, ¿no? Estar en este sitio. Lo segundo es la colaboración con un grupo de especialistas de una diversidad de temas enorme. Ver cómo investigadores de distintas ramas se ponen de acuerdo para tratar de colaborar y hacer una investigación que aporte para la conservación del sitio, que alimente la toma de decisiones de un lugar que está súper bien conservado y que esa investigación se aplique, ¿no? Es raro ver tantos investigadores de tantas disciplinas trabajando de manera tan coordinada, tratando de monitorear e investigar lo que pasa en un área para ayudarla a ser bien manejada, ¿no? Yo creo que hay una tendencia a nivel mundial por hacer este tipo de cosas, por tratar de conservar los lugares que todavía nos quedan. Ha habido mucha degradación, ha habido mucho daño, los impactos han sido tremendos. Entonces tenemos una serie de problemas a nivel mundial que hay que tratar de resolver. Son comunes a Cuba, a México, a Ecuador, a África. A donde tú vayas tenemos problemas muy similares. La sobrepesca es todo un tema que aquí están logrando ver cómo resolverlo y están avanzando muchísimo. Vemos las poblaciones de tiburones que nos platicaba Fabián hoy. 18 veces más tiburones aquí que afuera del parque. Bueno, eso es un éxito, eso no se está viendo en muchos lugares. Lo que nos platicaban de los corales, ¿no? Que aquí en el parque prácticamente se ha mantenido igual la población en los últimos 15 años. El resto del mundo está sufriendo pérdidas de corales, de hasta 25% de las poblaciones de corales en el mundo. Entonces, este lugar nos demuestra que estas áreas naturales protegidas, estas reservas, realmente son una herramienta idónea para proteger el capital natural. Lo que estamos haciendo nosotros es compartir esta experiencia, mostrarle al mundo que esto sirve, porque hay que hacerlo en muchos lugares más. Esto de recuperar los tiburones o recuperar los peces, no solo es por la belleza y la oportunidad de venir a nadar con ellos, sino porque representan una oportunidad de desarrollo para las comunidades. La pesca, nos platicaban los pescadores viejos de aquí, que pescan fuera del área, nos decían, es que la pesca ha mejorado. De eso se trata, no se trata de prohibir la pesca, se trata de mejorar la pesca, que haya más para que la gente pueda ganar más. Yo creo que esos mensajes hay que lanzarlos afuera. Hay mucho miedo en las comunidades de hacer áreas protegidas, porque piensan que eso va a hacer que pierdan ingresos. Y no, lo estamos viendo aquí, la gente gana más, vive mejor, se arriesga menos. Y tiene futuro. Eso es lo que estos lugares de esperanza nos dan.
En el mundo se habla de que tenemos que proteger el 10% de los mares. Hay un acuerdo internacional firmado para proteger el 10% del mar de cada país. Por eso, es revelador descubrir lo que Cuba está haciendo en política de conservación, como este Parque Nacional de Jardines de la Reina. Tengo la convicción que este proyecto vale la pena replicarlo en otros lugares de la isla. Desarrollar un turismo sostenible que vaya de la mano con la conservación es verdaderamente esperanzador. Estoy convencido que Jardines de la Reina forma parte ya de ese selecto grupo que la científica norteamericana Sylvia Eyre llama lugares de esperanza. ¡Los líquidos! ¡Sí!